Sobre la visita de Arturo Flores, el alcalde de aquí de Rosario, Sinaloa, a Madrid, España. Adelante. Pues es una visita que consideramos los regidores que va a traer, bastantes beneficios al municipio, en virtud de que se va a promocionar a nuestro municipio del Rosario como lo que es un destino de pueblo mágico. Creemos nosotros que el que se conozca el Rosario en esos países, esto hará atractivo para que algunos europeos vengan y visiten nuestro municipio. La visita es turística, ¿verdad? Es más que para infundir el turismo aquí en Rosario, ¿verdad? Más que todo es turística, es auspiciada por la dirección, por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Sin embargo, es una visita que va a mostrar todos los beneficios, todas las fortalezas que tiene nuestro municipio y el por qué fue dado el galardón de Pueblo Mágico. Recordemos que nuestro municipio es un municipio con mucha historia, un municipio que también cuenta con una geografía muy bonita, tiene playa. Aparte de ello, pues por qué no decirlo, también es un municipio que estamos orgullosos de nuestros antepasados, de las personas que han nacido aquí en el municipio, gente ilustre, y de artistas y deportistas, y todo ello va a hacer que el municipio del Rosario sea tomado en cuenta, independientemente de los atractivos naturales que posee, sea tomado en cuenta en esos países europeos para que el día de mañana nos visiten y sea conocido poco a poco este bello municipio. Había condes aquí, haciendas, ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente, ¿por qué no pensar, que esta visita, ojalá y el alcalde también en esta visita vea la posibilidad de que se hermane a nuestra ciudad del Rosario con una ciudad de España? España, todos conocemos que las minas del Tajo, que es lo que siempre hemos estado nosotros orgullosos de que representó hace ya algún tiempo nuestra economía en la cuestión de extracción de materiales. Las minas del Tajo tienen su nombre de un río, y ese río se encuentra en la ciudad de Toledo, España. Y por qué no pensar que el día de mañana puede hermanarse esta ciudad, no con Toledo, sino con otra que tenemos bastantes cosas muy parecidas. Muy parecidas. También la iglesia del Rosario, que fue traída piedra por piedra, ¿verdad? Definitivamente, o sea, otro atractivo, lo que tenemos nosotros en las ruinas de la iglesia, la historia nos señala que cuando se construyó la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se cambió piedra por piedra de las ruinas a la actual parroquia que tenemos. Los arcos virreinales, el museo donde fungía la cárcel, la restauración del Museo Lola Beltrán, que ya se está llevando a cabo, y también en poco tiempo se empezarán con algunos proyectos en la Casa de la Cultura, que hay proyectos muy ambiciosos que le darán a nuestro municipio realmente un lugar único en el estado de Sinaloa. Información en Rosario, Sinaloa.